Ladies and gentlemen, good morning. We would like to inform you that right now we are taking some castaway passengers. After, we will continue our navigation to Sanya. Oh yeah, about time they opened that one. I mean, those poor sods were hanging on, weren't they? Because they wanted to go with the left. I say it was just that one you saw that was dead, and that was just that one. Buen día, estamos aquí en la popa del barco porque está viendo un rescate de unos náufragos. Ahí está una lancha del barco y un helicóptero de Chinese Rescue. Ya se rescataron 4 personas, estaban en el mar y faltaba una y se les fue. Entonces ahorita están tratando de rescatarlo. El mar está algo picado y hay mucho viento. Pues vamos a ver cómo les va para rescatar a la persona que falta. Ahora estamos ya de regreso a China y estamos llegando a Sanya, que es una ciudad, que es costera, y vamos a ir aquí a visitar unas aguas termales. Vamos a estar ahí un rato porque inicialmente teníamos un tour que era para el Buda, un Buda de 105 metros de altura, pero fue cancelado porque algo inesperado en el viaje de camino entre Hong Kong y Sanya. Encontramos unos náufragos y perdimos 4 horas. Ajá, y perdimos ahí 4 horas en lo que los rescataban, venían los helicópteros por ellos, hicieron todas las operaciones de rescate, pero 4 horas. Entonces llegamos con 4 horas de atraso, 3-4 horas de atraso aquí a Sanya. Pero bueno, ya estamos llegando y a ver qué nos depara esta ciudad de China. Ya llegamos a Sanya, pero no podemos desembarcar sin antes nosotros, sino que primero tenemos que desembarcar a los náufragos, que recuperamos son 12 personas. Entonces, primero tienen que bajar a ellos y ya después podremos bajar nosotros. Y bueno, ya son las 6:30 de la tarde. Ahí están los huevos. Nuestro tour de las aguas termales corre peligro. Corre peligro, no, sí. Mucho peligro, pero bueno, esperaremos que todavía lo podamos hacer. Ya están bajando los náufragos, tienen que bajar primero antes que nosotros. Ahí, en ese huequito. Ahorita van a pasar por el otro puente. Esas son buenas noticias, quiere decir que no va a haber cuarentena. Porque como que había ese riesguito, de que nos pusieron en cuarentena, si habían algo raro en esos chinitos. Llegó una camioneta, creo que es a donde se van a llevar los chinitos náufragos. Esa camioneta de ahí. ¡Ay! Se mueve mucho el zoom. Ok, le seguimos narrando el rescate. El rescate que hicimos. Salvamos 12 vidas. Sí, yo me aventé también por ellos al mar. Bueno, no, la verdad es que no. Pero sí, fueron 12 los que se rescataron. Señoras y señores, buenas tardes. Les informamos que en estos momentos estamos en pleno proceso de desembarque realizar esta labor. Gracias por su atención. Ya están saliendo. Vamos, que nos estorba el edificio gigantesco. ¿Cómo no? Ahí está. Ah, sí.